¡Woo! Un día más, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Estoy más confundido que la lista del pueblo que está cambiando acá. 10 minutos, no le apuntan ni una. Bueno, da lo mismo. ¿Ah? Oye, hoy día Messi acaparó todo, ¿ah? Messi acaparó todo. Ayer acaparó todo la nueva novela de Mega, hoy día acaparó todo Messi. Acaparó todo Messi. Oye, ya es un futbolista del PSG, pero no es como Maradona, ¿ah? Maradona era de verdad. Se iba de un equipo grande a un equipo chico. Messi se iba de un equipo grande a un equipo más grande. Porque son así los cabros, los millennials de ahora, son así. Po. Son así estos cabros, no les gusta el rigor, no les gusta el barro. ¿Ah? Si Messi tenía que haber sido a jugar un equipo de segunda división de Chile, como Fernández Vial. O sea, tonto, estúpido. No teníamos plata ni siquiera para... Bueno, está lo mismo. Oye, ustedes saben que... Y Messi ha acaparado los diarios de todo el mundo. ¿Ah? Messi es el único argentino zurdo millonario que no es peronista. Increíble, ¿ah? Messi me recuerda a Cristina Kirchner, ¿ah? Nadie entiende cómo la dejaron libre. También me recuerda a la exmujer de Bill Gates, porque dejó al Barça con pérdidas millonarias. El único que está feliz que se haya ido al Barcelona es el que era suplente Messi, ¿ah? 20 años suplente, pues, weón. O sea, hay que tener carácter para ser 20 años suplente. Se ponía tú a la banca. 20 años suplente de Messi, le decían el teletón al suplente de Messi. Siempre lo mandaban al banco. ¡Levántate, papá! Sin Messi ver al Barcelona, en la tele será como la DC. Un partido fome que juega de izquierda a derecha en un tiempo y de derecha a izquierda en el otro tiempo. ¿Sobre cuánto ganará Messi? El PSG dijo que esa pregunta la va a contestar la doctora Daza. En todo caso, los más felices son los franceses porque de ahora en adelante, ¿sabes cómo van a decir gracias en Francia? Messi buco. Ahí estamos, ¿ah? ¿Eh? Aquí comienza, pero con respeto. Hoy día les presentaré a una persona divina, a un tipo que trabajó en una bomba de benzina. Todos sabemos que se ganó el respeto de más de miles porque estuvo postulando para la presidencia en Chile. Un tipo que reconozco y le dedico verso, por eso sé que tiene carisma y demasiado esfuerzo. Alguien que conocemos porque es un tipo sencillo, porque pensó en los demás incluso antes que el bolsillo. Él metió una vaca a un estudio de TV, todos los conocemos por su programa en el CQC. Un guerrero de principio a fin. Pero con respeto les presento al gran Nicolás Larraín. ¡Nicolás! Sí. Voy a abrirle la puerta porque... Nicolás, ahí está. Gracias por venir. Gracias al público. Tenemos que hacer acá nomás. Porque va a ser en la distancia, en otra época no. Sí, pues no hubiese abrazado. Te muestro mi... Oye, pero qué bueno es tú. Veo que el presupuesto del canal se vino todo para acá. Muy bien. Oye, y el hip hopero me golpeó ¿Sí? la ¿Qué? Presentación. ¿Por qué te golpeó? No sé, que supiera parte de mi historia que la gente no sabe, porque aquí todos me... Yo llegué al canal y todo, hola Guarelo, todo. Son primos, ¿no? Sí, somos primos. Son primos, como, son familia. Trabajó en este canal años atrás. Sí. Entonces, oye, pero ven. Te sigo, por favor. Pero por favor, ven acá. Mira, no. Te muestro la casita, mira cómo está. Está muy buena. Mira, aquí la vamos a disfrutar, ¿ah? ¿Eh? Cada espacio es consentido. Muy Oye, bien. Pero por eso te invito acá primero. ¿Acá? Este es nuestro espacio para... Pero con respeto, ¿no? Con respeto. Este espacio se llama Para Romper el Hielo. A la mierda. Por eso es como un barcito todo. Hice un pedido, ¿ah? Hice un pedido ¿Sí? en cualquier momento porque me pediste un chiquito... Lo que pasa es que tú ofreciste un musculoso todo y efectivamente es de tu calugas, sí, pero son de las otras. Claro. Pero gracias, veo que en el audio están mis amigos. Entonces, claro, está un poco cargado la caluga en pandemia, pero ya voy a volver a mi... Pero mira, está este... ¿Cómo se llama el trago? Punta Cana Azul. Es una versión de lo que yo tomo, que es el azul de Curazao. Azul de Curazao. No sé si el trago se llama así, pero es un descubrimiento del verano. ¿Ya? Más fresco, una cosa. ¿Tú no lo tenías tú? Yo soy de la humilde piscola. Allá. Yo soy de la humilde piscola y yo con una piscolita resisto y después voy a la segunda y ya. Puedo pasar fácilmente a la tercera y a la cuarta, yo creo, sin marearme. Oye, ¿hagamos salud o no? Espérate que el limón me molestó. Mira, bien. Bueno, ¿cómo está ese? Lo hicimos con un lápiz Bic que abrimos y tiramos ahí con un lápiz Bic, ahí con los dientes. Vamos a poner un hielo. Ya. Ah, este es un hielo imaginario. Perfecto. Y aquí tengo, con este yo rompo, este se llama
rompiendo el hielo, para partir rompiendo el hielo, que es una pregunta que yo no quería hacer porque no quería meterme en tu intimidad, básicamente. Siete hijos. Sí. Todos en la casa. Sí. ¿Se ha hecho necesario visitar un motelcito? Para un momento de intimidad, para un Voy a contestar directamente. Ocurre lo siguiente. Estos cabros con la vida de ahora no se acuestan muy tarde, ¿no? Entonces, ¿entendiste? Entonces están ahí todavía dando vueltas hasta una hora. Tengo una tesis, una tesis. De aquí para adelante te puede servir. Ya. Creo que uno, como papá, cree que los niños están pendientes de lo que tú haces. Claro. Pero los niños están en una... Es una época que no están... Le importa una soberana, claro, una soberana raja todo lo que hacen los papás. Claro, estos cabros van a otra velocidad. Uno dice, les voy a hablar de sexo. Y yo lo hice con estos cabros. Y la risa y la carcajada. Papá, por favor, no es necesario. Ya sabían todo. Este es tu nuevo show estelar, ¿no? ¿Por qué te echaron de TVN, weón? ¿Por qué te echaron del Buenos Días a todos? Pero espérate, me estás preguntando en serio, porque es como que me pregunté. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste lo he hecho todo en televisión? Ah, perdón, quizás fue muy rápido. Quizás fue muy rápido, me salté. No, no, pero me estás preguntando en serio. ¿En serio, po? ¿En serio? Ya. No. La gente no sabe. Yo era panelista del Buenos Días a todos. Sí, po. Con bastante éxito. Llegué fortuitamente porque era bueno para hablar. Me invitaron a hablar. Pero ¿te puedo hacer un paréntesis, por favor. Pero de un segundo. Muy lo que es hoy, hace 15 años, muy lo que es hoy, un poco... Yo tenía 20 años, más de 20 años. Un poco deslenguado todo lo que soy. En esa época... En esa época era... Eso quería poner ahí. Entonces, yo animé... Por favor, por fortuita, con Margot Cali y Jorge Evia un evento. Y me vio la Jacqueline Cepeda, productora, y dice, oye, que está simpático este cabro, no tenía este pelo tan caro, metámoslo de panelista una vez a la semana. Nicolás, habla de cómo es el chileno. Yo era publicista y llegué, y ahí, ay, hablá, y todo, ah, mira cómo habla este gallo. Porque era muy relajado versus esa televisión de Bodanovich engolada, con cariño Bodanovich de esta época, Margot Cal, más formal. Yo decía, no, los restaurantes, ah, qué buena. Y se le fue calentando los hocico al Tata Díaz y toda la semana, oye, y esta semana habla de los animadores de televisión. Y yo, ah, ya habla, y esta semana habla. Y llegamos a mayo, llevaba 5 meses, y se agarraron los políticos a combo, ese 21 de mayo del año 99, ponte tú que fuera. Y yo, ponte tú, que iba a hablar de los tragos azules, una cosa así, pero nada que ver. Y el Tata Díaz me dice, Nicolás, cambiemos tema, habla de esto. Y me muestra unos combos en el Congreso. Y yo salgo y digo, estos gallos, Margot Cal, Nicolás, ¿qué te parece esto que ha ocurrido en el Congreso? Ah, estos gallos son unos flojos, digo, unos degenerados. Digo, pero unos degenerados, estos degenerados no hacen nada, como una expresión. No estaba pensando lo que estaba diciendo. Entonces, no caché nada. Y me rodó el calcí. Gracias, Nicolás, por la sección. Dije, ah, que estuvo corta. Y me fui. Y me llama el Tata Díaz a las 2-3 horas. Y me dice, Nicolás, vamos a suspender la sección. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué, güey? La cagada que te mandaste. Bueno, me llamaron dos políticos, güey. Este es Televisión Nacional. ¿Cómo dijiste? Pero, Tata, tú me dijiste que hablara. El Tata, que en paz descanse. Tú me dijiste que hablara de los políticos, pero weón, pero te volviste loco, weón. ¿Cómo? Chuche, corté y ahí quedé amargado. Y no me echaron. Muy, muy de ese Chile de antes, que no te echaban, te congelaban. Jaime de Aguirre, directorio, no, mira, congélalo. Y ahí te pasó, 2 meses congelaste, que caché que no iba a volver más. Entonces, claro, y lo que ocurrió ahí es que no había YouTube, por lo tanto, el momento televisivo estaba borrado. Eso vale mucha plata, está escondido por ahí. Pero no me digáis que lo tenemos acá, don Francis. Ay, no, perdón. ¿Qué te estaba contando? Este, el azul de Curazao. Está borrado. Entonces, gente empezó a escribir columnas. Echaron al señor Larraín de TVN por dar su opinión. Columnas en la editorial. Todo. Entonces me transformé en el hombre, el objeto del deseo de todo ciudadano. Me llamaron todas las radios, todo. De ahí salió Chile Today, de ahí salió CQC, de ahí me cambié de radio, todo. Yo era un pelazo. O sea, te hicieron un favor. Me hicieron un favor.
A la larga me transformaron en lo que soy. ¿Y hasta quiénes fueron los dos políticos que llamaron? ¿Se conoce su identidad? Lo supe muchos meses después, sin querer queriendo, Jorge, en esas reuniones de Icare de TVN, rodeado de ese, no, si mira, nosotros, y yo estaba ahí calladito, y no cachó. No, es que ya, por este caso, el gallo Larraín llamó a Juan Pablo Letelier y Nelson Ávila. Oh, y yo tomé nota, solo para saberlo. Y años después me los topé. Y los dos, hoy día soy amigo de Nelson Ávila, pero cuando lo encaro en Canal 13, le digo, oiga, Nelson, pues yo era choro. Si yo, o sea, yo soy muy confrontacional, siempre doy la cara. Y Nelson Ávila lo encaro y me dice, no, yo lo que quise decir es que tuviéramos un debate. Y ahí terminé amigo, bueno, no pasó nada. Y años después vi a Juan Pablo Letelier en el Estadio Nacional y me acerco. Oiga, señor Letelier. ¿Después de cuántos años? No, eso ha sido un año. Usted en TV, por culpa suya, me echaron. Yo no sé qué le dijeron a usted, pero no, así que ahí está. ¿No sacaste nada del limpio? No. Me hice famoso por boca de. Por decir lo que pensaba los políticos. Si yo te digo triciclo. Te dan ganas de llorar, te da rabia. Espérate. ¿Y cómo sabe? Esto está documentado. Pues esa historia no la sabe nadie. No, pero es que yo, pero si te digo triciclo, no, te digo la pera, sí, te viene la nostalgia, te da rabia. ¿Esto qué es lo que? ¿Esto es a lo Eli, weón? ¿Me van a hacer llorar? No, ¿será por la historia de niño, de la infancia? Sí, tu infancia. Pero espérate, ¿pero eso cómo lo van a saber? No. Mira, ¿será cuando chico, éramos los tres muy chicos? Chucha. No, esto está mal hecho, chiquillo. Veníamos a una televisión nueva, weón, a hacer una cosa distinta. Bueno, y con el trago, weón, me voy a llorar. No. Éramos muy chicos, weón. Los tres. Fernando, mi hermano mayor, casado con hijos, Paulo y yo era el tercero. Y a ellos dos en una Pascua, cuando yo tenía 3 años, 4 años, le regalaron go-kart y a mí triciclo. ¿Era eso? Nada que ver, güey. Y dicen, o sea, yo era muy chico, pero lloré. Porque, claro, un niño chico ve dos go-kart y ve un triciclo y llora, güey. Como que entonces, ahora me están diciendo triciclo y voy a llorar. Pero esa es la historia. Gracias por las trompetas. ¿Y por qué te por la edad? Por la edad, pues era más chico, pero los papás, mis papás no leyeron ni un libro de psicología. No se sabía en esos años. Regalémosle go-kart a los grandes triciclos. Lloraba. Y lloré toda mi vida, weón. Yo ahora veo Rocky y lloro, weón. Ah, acabo de llorar con una. Bueno, lloré con Luis Miguel. ¿De ahí quedaste llorón? ¿Tú viste a Luis Miguel? ¿De ahí quedaste llorón? Que lloró a mango. No, yo no veo a Luis Miguel, me carga. No, me empujé y me soplé así y me voy a llorar. Sí. Y lloro para todo. Veo Rocky y lloro. ¿En qué parte lloráis de Rocky? Puta, cuando se toma los huevos. ¡Adrián! No. ¡Adrián! Ta. No, la música final. A ver, que veo que el tan, tan. No, ¿me puede parar la música para tararearle lo que tiene que poner, maestro? Tan, 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 ¡Adrián! Ahí, ¿viste que te emocionaste? Sí, es que linda esa parte. Igual lloré esa parte, pero tenía. No está el caso. Tenía cuatro años. Tú llorás harto con las películas, ¿no? Sí. ¿Y todavía te da vergüenza? ¿Te estás para el lado? Claro, ¿lo disimuláis o? Sí, no, me muero de vergüenza. Ya. Es que, pero que ya, sí. Además, que todas las películas con 7, 8. Claro, no, los cabros metidos ahí. Te ven como que ya saben, nadie me dice nada, saben que estoy llorando. Tu mamá. Chuch. ¿Será para hablarlo? Tu mamá, ¿cómo ha estado todo esto? Con mira, está bien, COVID. 82 años. Estuve todo el año pasado, todos los días haciendo radio con ella en las mañanas, por Zoom. Ella es de su casa, yo es la mía. Yo creo que las personas de 80 años tienen que seguir trabajando. No me hagan bullying, que digan, pero cámate. Tienen que seguir trabajando en cualquier cosa para que active su cerebro. Creo que la actividad es algo importante. Creo que es distinto tener que trabajar porque tenés que subsistir. Esa es otra materia. Claro, Pero la actividad. Mantenerse vigente, hacer claro, trabajo. No ser el abuelito ahí postrado. Tienes que hacer algo. ¿Qué te ha entregado tu mamá? ¿Qué, si tú dijeras, esto le robé a mi mamá, esto le saqué a mi mamá? Chuta, pero no me pongas esa música. Pero yo creo que la energía. Mi papá era un gallo menos combativo. A mi papá le decía, no haga el show ahí. Y mi papá no. Mi mamá dice, vamos. Y yo creo que yo heredé de ella eso. Yo soy un luchador. Y eso viene por el lado de mi mamá. Ella no la para nadie. Entonces, claro, yo salí más parecido a ella. Mi papá, ¿te imaginas el mundo sin ella?
Pero Julio César, ¿qué es esto? ¿Esto es Alfredo La Madrid? No, hoy día no. No estoy, o sea, la tengo ahí. La velocidad. No, esto, hoy día la tengo ahí. Y me pasó cuando se murió mi papá. Te lo pregunto de otra forma. ¿Estás preparado? ¿Te preparáis? ¿No lo pensáis? Mira, ¿Eres como buen ser humano que no. ¿O le dais vuelta? No le doy tantas vueltas. Yo sé que va a pasar algo, pero no lo... No, te lo hablo muy porque nosotros ya tenemos mamás mayores, ¿no? Claro. Y uno como que yo por lo menos le saco... ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 78. Claro. Me cuesta a mí pasar esa etapa, imaginarme que no esté, como que la veo, que todavía... Su mamá, mi abuela, vivió 100 años, 104 años. Ahí está tu expectativa. Puta, claro. Puta, claro. Me quedan 20 años más. ¿Qué se te viene a la cabeza con esto? Escucha. ¡Oh! Desde Santiago, República de Chile. Ya, pero no me metas en conflictos. Este canal hizo el último se usa en televisión, ¿qué es eso? Grandes recuerdos. ¿Grandes recuerdos? Grandes recuerdos, sí. ¿Cómo fue esa época para ti? No, muy, muy power, porque a pesar de que siempre hemos tenido conversaciones con mi hermano Fernando y Felipe Izquierdo, que Chile Today, que es lo que hice antes, era una cosa muy propia, muy particular, y que CQC es una franquicia, realmente ser parte de ese proyecto es muy relevante, es muy fuerte. Mira, más allá de la fama o no fama, de la influencia que tuvo CQC en la televisión. Era muy orgulloso ser parte de esa banda y puro buenos recuerdos. Pero había algo, discúlpame, había algo que era muy desafiante, que era un programa que lo conocíamos nosotros en Argentina, ¿no? Que era para una sociedad argentina muy diferente a la nuestra, sobre todo en esa época. Claro. ¿No fue desafiante aquello traer esa forma acá, que era muy diferente? ¿Cómo le iba a pegar a la gente? ¿Cómo lo iba a tomar el espectador? ¿Cómo lo iba a tomar el poder? Argentina era pizza y champán. ¿Entiendes ese concepto que tenían ellos de que la política y la farándula estaban muy unidas? Acá no podíamos tratar de ladrón porque hacía Ricardo Lago, porque no era ladrón, ¿me entiendes? Allá Menem sí era ladrón. Entonces, siempre es mala la comparación, y el programa partió con mucha crítica de los medios, sobre todo porque estaba yo conduciéndolo para los medios, yo era un facho mega, te etiquetaban, y me recuerdo mucha crítica, pero éramos una pandilla. Y se fue metiendo, y yo te diría que el efecto de CQC por lo general nos llegó muy solapado, nunca fue directo, nunca... Hay unas columnas ahí que le reconocen lo que era CQC, pero siempre eran para callar y decir, no, ustedes están haciendo lo mejor. ¿Por qué Felipe Izquierdo? Nunca entendí que era muy amigo tuyo, o trabajaron juntos mucho tiempo, se tenían cariño. ¿Por qué Felipe Izquierdo fue uno de los que más mierda le tiró a CQC y hasta patada, sí, combo? No lo sé. Yo creo pero que, mira, nunca lo haya hablado con sus amigos, sí, po. Pero no lo ha hablado en la tele, esto es exclusivo. Mira, Felipe, él sintió un celo natural. Yo creo que su amigo estaba en CQC. Y yo, es verdad que soy responsable de que cuando disparamos en CQC, disparamos a todos. O sea, yo no por ser amigo de Felipe, no permití que no le tiráramos chiste a Felipe, que era muy amigo la Boloco en ese tiempo. Eran los dardos pintados para CQC y yo dejé tirarlo y le tiré chiste a Felipe. Pero él en esa época se los tomó muy a mal. Ah, pero se distanciaron un ratito. Claro, ahí tuvimos un cortocircuito, un periodo. O sea, te costó igual CQC porque... No, claro, a mí me afectó. Yo soy padrino de su hija mayor. Lo recuerdo como un dolor, mi pelea con Felipe. ¿Nunca lo hablaron bien? Sí, nunca. Después lo hablamos largo y tendido. Ya lo arreglamos, ya yo creo que ya pasó. Ya. Esto que te cuento, Felipe, no, me siento un poquito incómodo. No me gusta ventilarlo tanto. Es bueno contar que sí hablaron. Tú sabes que a mí me pasó. Yo nunca he contado esto también. A ver, bajemos la música. Baje la música. Baje un poco la luz para este momento de intimidad. Voy a aprovechar de contarlo porque ahora... Yo me vine a Chilevisión y venía llegando de Canal 13. Y voy a hacer mi primer plano. Y yo con quien me llevé siempre muy, pero muy bien fue con la Tonka. Hasta el último día.
De hecho, el día de mi despedida a ella fue hermoso. Cómo se despidió de mí, no públicamente, sino en lo personal. Y yo me despido de ella y pucha, te quiero, papá. Vengo a Chilevisión, voy al primer plano, la pauta, y el jefe de primer plano dice, bueno, tenemos un paparazzo de Tonka con Paribet en Uruguay. Y yo, ¿qué? Pero si nosotros no paparazziamos, no, es que era un lugar público, ellos están, tenemos la imagen. Oye, pero es que tú sabes que... Por eso yo te digo, a mí me dolía la guata, la cabeza, decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo? Pero también decía, estos profesionales que están acá, están todos trabajando hace años, hicieron la pega, este es el programa que tengo. Y se tiró al aire. Se tiró, pero fue famosísimo, acuérdate. Ese, cuando están en Uruguay, en ese hotel, y que fue una pareja de periodistas de primer plano, otra época. Y te llamó ella y te dijo, Julio César, ¿cómo no? Ella entendía el business, sabía. No, yo le escribí. Ah, tú le dijiste, ¿le escribiste antes? Le escribí antes. Ah, ya. Le escribí antes. Claro, es que esos detalles yo no los hice, yo no le dije, Felipe, te vamos a cagar este domingo. No. Nunca he hecho eso, ¿no? Te faltó ese detalle. Sí, no. Te faltó ese detalle, pero no, te quiero. Sí, pero claro, te quiero. Pero claro, te quiero, güey. No, pero tenemos un vínculo, nos criamos juntos, somos como hermanos, pero está bueno lo de Julio, lo de la Tonka. Sí, bueno, son cositas que uno va aprendiendo también. Uno va tratando de... Tiene que hacer control de daño, porque esta cuestión de repente hay mucha gente que no la entiende y son momentos que... Yo también creo que la tele ha cambiado mucho. ¿Cuál es tu crítica? Mi crítica es la estructura, Julio César, que está por muchos años manejada por periodistas comunistas. No, por periodistas. Yo creo que hay que... ¿Tú te sentís facho? La gente te dice... No, la gente me dice... Es una injusticia. No, claro, me dice facho, pero tengo un problema hoy día con los fachos. Ya. Te digo mi tesis de la derecha, hablamos un poco político. Sí, hable un poco. Mira, yo me siento derecha, pero me parece que el error de la derecha... ¿Ya? Error fundamental, es de relato, discurso. Si viene alguien de derecha, lo primero que tiene que decir, lo primero, antes que le pregunten, es decir, mira, tenemos esta idea, pero la hemos cagado en esto, esto, esto y esto. No esperar la pregunta. Claro. Yo cuando tengo a mis amigos de derecha, facho. ¿Quién es tu más amigo de derecha? Puta madre. Pero el más que tenga, que tú mismo digas, de derecha. No, mi amigo es mi hermano Pablo. Con mi hermano Pablo estamos en conflicto. No, sí, es que Pablo es... Pablo es bravo. Entonces Pablo me dice, tú eres un zurdo, weón, porque lo que habláis en la radio eres zurdo y ya tienes escucha gente. Le digo, Pablo, no, weón. Cálmate. Yo soy de derecha, pero yo quiero que a la derecha le vaya bien. Y para que a la derecha le vaya bien, hay que partir diciendo, hemos sido unos prepotentes, tenemos colusión, nos da lo mismo el resto de la galla. Cuando tú partes con eso, es semántico. No esperes. Y Pablo, no, si es que en eso estoy de acuerdo. Es que no. Ya, una cosa es que estés de acuerdo, que yo te lo diga. Tú soy como desborde. ¿Cómo? Tú soy como desborde. Sí, estás que autoflagelante. Te vi. No, claro, pero es que desborde. Y el corte pelo. Sí, estoy el corte pelo a los desbordes. Estoy postulando a la. Porque tú como que te veo lejano a Briones. Te vi en el discurso este más desbordista. Claro, más como. No, claro, no, estoy. ¿Sabéis con quién estoy? ¿Con quién? Un empresario que se llama César Barro. No sé si lo habéis escuchado. Ese gallo es pechugón de derecha. Y ese es un empresario que dice, aquí a los empresarios malos hay que meterlos presos. Y te lo dice al tiro. ¿Y va de candidato? No, hay nada. Ya. Pero mira, la pregunta de la gente... Yo venía a este programa, alguien supo. ¿Me pueden parar un poco la música para lo que quiero hablar? ¿Te ha molestado la música? Muy no, es que yo soy un viejito, abuelito. No, ¿te gusta más los silencios? Pero sí, una música. Lo que yo quizás traigo, más baja. Traigo una misión, de verdad. Yo dije, yo soy el invitado, Julio César te va a preguntar y todo. Pero de corazón lo que te quiero hablar es serio. Ya. Lo que te quiero contar, Julio César, la misión que traigo, es preguntarte, pero en serio, si existen posibilidades que te presentes de candidato a presidencia. Capaz que ya lo contestaste, yo no estoy documentado en la prensa, pero te lo quiero preguntar desde otro lado de la vereda de alguien que yo fui candidato presidencial. Tuve 8 meses dentro del sistema. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto gastaste? ¿Mucho dinero? No, gasté nada. Yeah. Un poquito, unas pocas lucas, porque yo creía que se podía, pero no, hay que tener plata. Yeah. Pero déjame preguntarte... ¿César Barros te pasó? No, César Barros, hablo bien. Una pregunta.
Porque para mucha gente tú eres de izquierda, estos son los zurdos de Chilevisión y todo, sin embargo... El facho y el comunista, esa es la caricatura. El facho, puta, uno dice, ahí estamos en el mismo bando. Pero, ¿lo has pensado realmente en estos meses? ¿Ya te preguntó alguien, te hizo una entrevista íntima o no has dado entrevista? No he dado ninguna entrevista, el canal me lo prohibió. A la mierda, el canal entonces esta parte... Salió la encuesta y el canal llegó, me pusieron en una oficina oscura, en una oficina, me amarraron, pusieron una luz de acá... Y apareció Carlos Pinto, que es del... Salió humo y dijo... Dijo, señor Kerry, Jorge, nada... No, si Kerry ya estaba descartado. Kerry ya se había descartado. Kerry ya estaba descartado. ¿A quién le estamos robando? ¿A Richie? ¿Quién es el jefe de día? Emiliano, ¿quién manda en este canal? No, tenemos un jefe que no un número. Se llama 154. ¿Yankelevich? No sabemos quién es, pu. Ya, pero... Es el jefe... No, te estoy bromeando. No, si te creo... Salió la luz todo... Y me dicen a mí con la voz Carlos Pinto, me dice, Julio César. Sí, ¿estás pensando? Nada hacía presagiar que estás con la te trajera este mensaje. Sí. 154, que es el jefe. 154 dice que no puedes dar entrevistas ni hablar con nadie. Ya. ¡Fa! Un vaso de agua fría. Te paga así mucha plata el canal que tú titubeas y dices, no puedo no hacerle caso a 154. No, es que lo que pasa es que es que la encuesta me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque como me puso en esa posición tan expectante, porque si salgo con 3 puntos... Claro. Pero como me puso tan expectante, me metió presión. Claro, eso. Entonces me dijeron, no di entrevistas, no hables de esto. No hables nada. O sea, yo ahora te estoy preguntando... Va a ser un late en la noche si viene un huevón y te pregunta esto. Tenés que sacártela. Sácatela de encima. Ya, pero no, pero hagamos una cosa. Con respeto. Hagamos una cosa. Yo le dije, pero ¿quién me va a preguntar eso en mi programa? Sí, pero mira, espérate. Tiene que ser un... Muy desubicado. Hagamos una cosa. Vamos a comerciales y lo hablamos fuera de cámara. ¿Lo hay pensado realmente? Estamos comerciales, no está saliendo hasta el aire. Es que no lo he pensado. No lo he pensado. No lo he pensado. Nunca para mí ha sido una... Un tema, yo lo un sé. Un tema, nunca ha sido está un fantástico. Tema. Por porque eso... de repente hay gente que me llama muy seriamente. Claro. Vengo con esa misión. Muy seriamente. Y me dice, Julio César, soy tanto de la fundación, tanto y tanto. Sí. Tanto y tanto. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Y todo se lo han, tengo que admitir que hay un círculo que se lo ha tomado en serio. Sí. Pero yo nunca me lo he tomado en serio. Hablemos, no, pero hablemos de ti. No, hablemos en serio. Yo solo termino con una cosa para que lo pienses. En mi época, cuando yo era joven, que tú no habías nacido. ¿Tú votarías por mí que eres facho? Al tiro. Al tiro, no tengo ni una duda. O sea, podría tener el 50+1. Que no, claro, porque la gente me dice, ¿cómo me voy a votar por ese zurdo? No, porque en la palabra mágica, yo estuve ahí. Yo vengo de allá adentro. Y no me gustó lo que... ¿Qué fue lo peor que te pasó? No. Lo peor, si tú dices, bueno, aquí yo dije no más. No, cuando los notarios me dicen que para ir a la firma, yo le tenía que pagar $1,000,000, güey. ¿Pero cómo le digo? Sí, por media hora $1,000,000. Y ahí se... Digo, ¿pero de qué porte tengo las bolas? Que yo creí que esto era... Perdón. Que yo creí que esto era... O sea, el notario te cobraba por atenderte. Por ir un sábado en la mañana, en hora extra. La gente no iba a las notarías. Lógico, y ahí, había que salir y ahí a la calle. Se me cae decir, ¿qué pelotudo fui creyendo que por Facebook iba a conseguir las 18.000 firmas? Este sistema, weón, que me lo dijeron tanto. Pero cambió ahora. Por eso. Boric las consiguió por... No, si eso es un aparataje. Por internet. No, pero... Bueno, pero es que antes no se podía, tú tenías que... Sí sé, pero es maquinaria, hay que tener una... Yo creí que por Facebook yo llegaba a la papeleta. Yo no tenía la ilusión de... Pero lo que sí estoy convencido es que lo que necesita el país no es más... Pero tú dices que juntar 30.000 firmas por internet es complejo, ¿no? No. Porque Boric dijo, todos me decían que era imposible. No. Todos me decían que no iba a llegar a las 30.000 sí, firmas. No. Oye, ¿tiene más like Pancho Savera cuando tiene una foto? Sí, ¿cuándo? Claro, pero es que una cosa es el like y otra ir a firmar una notaría. Es que no es notaría ahora. No importa, pero una cosa es el like y una cosa es firmar por un partido. Y meterse al partido. Claro, hoy día la gente le tiene miedo a esas cosas. Entonces, lo de Boric, yo no sé cómo es hoy día. Pero tiene que haber maquinaria. Ya. Maquinaria, partidista, tiene que haber buses, acarrear, llevarte, apretar el dedo. Entonces, detrás de Boric hay una gran maquinaria para lo que hizo. No pero tengo ni no una duda. Yo no tengo nada. No, yo sé que no tenéis nada, pero lo que pasa, Julio César, hablando en serio, es que el cambio del mundo está tan grande, está tan
es tan epocal, como dice nuestro amigo Común Macari, que está el chancho tirado para que entre un gallo independiente, pero independiente, o sea, no hay nada independiente, pero más independiente. Entonces, uno mira, en la época de nosotros, cuando no terminé, el candidato que ganaba era don Francisco, en esos años. ¿Qué dice el público? Oye, todos decían, si se tira don Francisco, gana. Hubo un momento que era Farca. Si Farca se tira ahora, Farca gana, capitaliza una molestia contra el establishment, que tú estás ahí, estás pintado. Pero entonces, lo que te quiero decir es que yo entiendo el canal, te entiendo a ti, estamos en otra, pero tú estás como, perdón la expresión, esto no lo, si quieren ponga un pito, pero estás como coco. ¡Uy! Estás como coco en agua tibia, ¿me entiendes? Yo entiendo, pero me pasa que te ¿qué leo... ¿Cómo sería eso? ¿Es como cómodo? Cómodo, ahí está el coquito en agua tibia, tranquilito, bueno, flotando. Es como jacuzzi. Entonces, lo que te quiero decir es que yo... ¡Que entre el balde con agua tibia! Claro, me dice, vais donde Julio César, bueno, que gana decirle, ¡león, la vida es acelerar! Por eso tenéis que ver a Another Round. ¿Quién te pidió que me dijera eso? ¿Barros? No. Ese lo, Barros. Ese lo pensé yo. La vida es vamos, weón. ¡Qué mierda! ¿Cómo es ser hijo de un mago, weón? Qué no, loco. Es loco. Está el mago ahí porque la magia está el truco. Pero mi papá era muy creyente de la magia. Él claro. Tenía lleno el libro, entonces él cree que la vida es mágica. Que pasan cosas mágicas todo el día. Entonces era choro, po. Los compañeros curso de colegio, vamos a la casa del mago. Y mi papá hacía una cosa y es muy entretenido, es fascinante. Ser hijo de un mago es fascinante. Él era un mago de verdad en la vida. Claro, no, era mago, él creía en la magia como parte de la vida. Que es un tema, es una parada en la vida, porque todo puede ser, uno lo puede creer o no creer, te fijas, pero me acuerdo Woody Allen que dice, en la vida no hay nada mágico. Y siempre lo leí y dije, no, yo creo que hay mucha magia, güey. Está lleno de magia, güey. ¿Y él te dejó eso? Claro, eso sí, pues me lo aprendí de mi papá. Claro. Igual tú echáis de menos todos sí, los días. Sí, uno se acuerda todos los días a su papá, güey. Sí, es fuerte. Bueno, en caso y caso, no sé. Yo el mago me acuerdo todos los días. En algún momento del día. Los marcó mucho a los tres, ¿no? Claro, mi papá era no era ese padre que estaba siempre ahí, que el papá de hoy en día nada que ver. Fue una vez al colegio en toda la vida. Pero mi papá era un gallo muy especial de lo más importante es la amistad, lo más importante es esta conversa, lo más importante en la vida es ser correcto. Puta, y esas cosas, no sé, o sea, eso es un extraterrestre hoy día. Entonces, yo creo que mi papá nos marcó mucho y el mundo te hace que dices, chucha, el mago que era... Que, porque uno, yo soy hijo de la otra, del rigor, del trabajo... De discutirle, de que la plata, de que la planilla Excel, weón. Mi papá era un adelantado a los tiempos, weón. Mi papá era de la Asamblea Constituyente mucho antes, por decirlo claro. De una manera. Era de las emociones, ¿no? Claro, claro. Era muy. La amistad, weón. La conversa con alguien es sagrado, weón. Y nosotros no, weón, que hay que trabajar, ¿cachai? Entonces, esas cosas, cuando se muere. Y dije, güey, chucha, que tenía razón, güey, y que nos cuesta tanto. Brindemos por el viejo, ¿no? Ya, pues, por el mago, excelente. Por el mago y la magia. Dale. Por el mago y la magia. Este pero de verdad, sí, pues tomémoslo. Sí. Bueno, mi papá era buen, tenía buen codo. El hombrón, bueno, para la conversa y el codo. Están tocando ahí, a ver. A ver. Quizá viene un momento mágico. Viene un momento mágico. A ver. No me asuste. Déjeme aquí. A mí me gusta. Tranquilo. Tranquilo, oye, el de la boti viene con todo, ¿ah? Es que es un pedido más grande ahora, porque después... ¡Oh! Mira, de mano atada, de mano atada. ¿Qué pasa? Así me oiga, pero... Esta es la gente, oye, pero te... Esta es la gente que llega hasta ahora, po. Oye, se escapó de la cárcel este gallo. Oye, pero que este... Perdón, micrófono. Oye, Magic One, el más grande mago del momento, ahí llega a nuestra casa, llega a nuestro hogar. No, sí. Puta que pesaste, weón. Pero, weón. Aquí está la luz. Agárrale. Aquí está la luz. Le iba a decir, no eres mago, weón. Agarra el micrófono. Qué pesado. No, sí. Oye, somos como hermanos. Oye, Magic One que está con nosotros, pasando por un gran momento. La verdad es que
te vemos un poco incómodo, ¿eh? Muy incómodo. Bueno, es una prueba que le gustaba mucho a tu padre. Una prueba de Harry Houdini, un escape. Claro. Harry Houdini muere a los 52 años ya de peritonitis. Muchos pensaron que murió ahogado haciendo un acto de magia en el río Hudson, qué sé yo. Eso es mentira. Un boxeador le propinó un golpe en el estómago y le generó una peritonitis. Esa fue la forma de morir de Harry Houdini. Y muere en 1926. Oye, y una de las pruebas, el escape de la camisa de fuerza, era del mago. Claro. Era una de las pruebas favoritas. Claro, le gustaba eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? No sé. Vamos a ir al grano, mira. Hagámosle honor a tu viejo. Hagámosle honor. ¿Qué tengo que hacer yo? Sería algo inédito, ¿eh? Sería algo, no, algo exclusivo. Sí, sí. Ponte la camisa de fuerza igual. Espérate, que yo. Pero tiene camisa de fuerza. Sí. Doble XL. Los Larraín y los Luisetti están igual de locos. O sea, así, qué mal. A ver. Están perjudicando. Pero mira, le gustó la magia a Nicolás, le gusta la magia. ¿Te gusta la magia? Siempre había querido estar así. Fernando amaba esta prueba del escape de la camisa fuerza. La amaba, sí. Claro. ¿Pudiste compartir con...? Sí, mucho. Me emocioné mucho también su partida, porque yo vengo de la escuela de don Fernando, y muchos magos también, Jean Paul, mi ex socio también, y fue un honor haber podido aprender tantas cosas de él. Pero siempre las pruebas que a mí me encantan son estas, las extremas, las que tienen que ir con riesgo. Con actitud, con power, con fuerza. Y últimamente... Apriétalo firme nomás. Oye, firme. Últimamente tú has tenido altos récords, ¿ah? ¿Eh? Últimamente has logrado, precisamente por esto de ir buscando... Tienes 5 récords latinoamericanos. Así es. Estás muy informado, ¿sí? ¿Eh? Pues 5 récords. Muy informado. Es que lo que pasa es que te gusta esto del... Bueno, y ahora me voy... Mira, ahora me voy a America Got Talent en España. Me invitaron allá. ¿El de Mega muy malo? No, voy a dar mi opinión sobre eso. No quiero meterme el lío en la... Es que va de España, por eso. Es que va de España, voy a España. España me invitaron allá, pues ya está confirmado eso. Hay un gallo muy pesado, te enojo, que te voy a decir. Apriétalo firme nomás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No cruza el tambor, el guatepony. No. Parezco gallo parado con esta guata. Está muy bien, está muy bien. Oye, la prueba más interesante de estos 5 récords fue estar enterrado vivo, apnea. Por 9 minutos y medio, bajo tierra. Esa fue la prueba más interesante, donde me dio una crisis de pánico a los 2 minutos, pero pude controlarla. Y la otra congelado en hielo, 3 horas 20. Que esa prueba fue muy, muy linda. Pero vamos al grano, yo quiero escaparme en un minuto. Tenemos una cara de loco. Pero para. Es que habla... Tuve 9 minutos 20 enterrado con la apnea. Cuéntalo como si fuera una anécdota, como cuando los dos contamos. No, si me acuerdo cuando fuimos al restaurante. Como 9 minutos 20. Lo único que han hecho eso son los del Partido Radical, güey. Que todavía están allá. Vamos. Señores, 3, 2, 1, ahora. Bueno, Nico, vamos. Vamos, Nico. Métete la mano en la... Eso. Echa la guata para adentro, ahí está. Rompió la wea, dale. Terminó. 20 segundos, 19 segundos. Nico, te quedan 40. Ya la rompiste ya. Dale, si la podéis romper. No, pero bueno. Pero la rompió, por favor. Muéstrenme acá. Mira, la rajó. Y allá la rajó. No, acá la rajó. Aquí, mira. No, Magic, mira. Ahí, pues, weón. Mira, si la hizo mierda. Ahí está. Ahí está. A la de Rocky. ¡Ay, no! Tenéis que poner la de Hulk, weón, la del hombre increíble. Bueno, esto demuestra que esta cosa es difícil. No soy yo cuando me enojo, weón. Tú estás casado, sí, llevas algo tiempo casado. No quiero hablar tu tema, Julieta, sí, pero ¿qué tienes ahí? Es que lo que pasa es que ahora que soy cantante urbano también. Cantante urbano. Yo como el JC que le dicen, ya uso mi joyita y todo. Sí, ¿y puedo hacer algo con el anillo? Préstamelo. Vamos, todo chicos. Perdona, yo me voy a quedar así, weón, todo el rato.
Te quiero. ¿Cómo me saco esta weá? Está bien, me gusta. No, si está buena, está re buena la weá. Mira, y la cabeza. Todo lo que hay que hacer por ti, weón. Mira, y se rajó entera, mira. Pero la rajaste. Oye, ¿ves que mostraste fuerza, weón? Pero hiciste con mucha fuerza. Que le puse buen. Si me ganás, ya habría sido insólito. Me pongo la chaqueta, me quedo con chaqueta. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Pero ¿qué lo vamos al grano. Vamos. Segunda prueba. Pero me lo regaló Princesa. ¿Princesa te lo regaló? Princesa Alba. Bueno, Princesa Alba, esto va por Trini, tú. Perdón. Se llama Trini. Trini. Mira, no, pero no me la. La cámara bien de cerca, la pela mi lengua ahora. No, pero mi anillo, pues, weón. ¡Pero Nico! Oh, te volviste loco. No. Te volviste loco. Se la tragó. Ahora la tenés que ir a buscar al baño. ¿Qué está haciendo? No, no. 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 ¡No! Oh. En el ojo. Y esto. Oye, después. Que para. Después de tanto pico en el ojo, una perla en el ojo, es realmente. Quizás esta parte no sale, ¿ah? ¿Eh? Quizás me propasé por ser un capítulo inicial. Quizás me permití un relajo que no. Pero un pito ahí, quizás. La puntita, pues sí, Nicolás. Paga tu patente. Ya, vamos. Gracias, Nicolás, gracias, Nicolás. Mira, pero de todo lo que trajiste, lo que nos llamó la atención con Nico y nos reímos porque sabemos que nosotros no tenemos ni una participación en esto, por eso nos reímos. Dijimos, ¿qué es lo que es esto? Son puros vidrios, a ver si puedo abrir. Son puros vidrios en arriba de una goma. Si ya lo chequé. Soy desconfiado. Exacto. Le dije a Nicolás, pensé que eran plásticos, pero son vidrios. Son vidrios reales, no es plástico. No. Dame solo un segundo. ¿Es verdad que tú querías que esta prueba le hiciera cuchillo y seguir? Te lo pregunto directamente, pero con respeto. ¿Es sí o no? ¿Es sí o no en nuestra sección, pero con respeto, sí o no? No quería. Listo, con eso nos quedamos. Okay. Con eso nos quedamos. Bueno, son 4 metros que vamos a caminar en vidrio, a pie descalzo. ¿El cenable Telier? ¿Quizás? No. Tampoco. Está muy... ¿Quieres caminar tú mejor, Nico? No. Te... Okay. César Barros. Sí. No. Bueno, sí, no. Es un personaje. Dale. Mostremos primero que no hay nada en mis plantas de los pies. No hay ningún tipo de truco. Esto es estilo fakir. ¿Ok? Nada, pero no es necesario que lo hagamos. Que no, pero de verdad. Lo vamos a hacer. Vaya igual. No, de verdad, no es necesario. Tiene que no. En este programa, sí, yo creo, vale la pena hacerlo. Tampoco. Yo creo que está bien la búsqueda del rating. Sí, pero y tampoco. La sangre y todo. Nico, yo creo. Ya lo vivió Nicolás esto en Chile Today. No es necesario. Vamos a hacer. Anímalo como Chile Today, anímalo. Yo creo que. Toma, anímalo como Chile Today. Nico. Anímalo. ¿Quieren más? ¿Quieren sangre? No, ¿quieren todo para el rating? ¡No! Señoras y señores. Nico Luisetti lo hará por usted. Ya, concentración, Julio, ahora porque ya. Necesito estar concentrado. A ver, esto la no música. Es menor. ¿Quieres no que paremos menor. La música o los tambores ayudan? No, ayudan a darle tensión. Ya. Vamos. Mira, uno aquí está ahora chacoteando, ahora nos chupamos todo. Ahora ya. Vamos. No, pero. Esto cuenta loco, chucha. No. Nicolás. Pero qué juego. Esto es tarde, ¿no? Tiene un honguito, ¿ah? ¿Eh? Yo me pongo tenso. No soy para esto. Pero espérate. No. ¿Y la sangre? No hay sangre. No, este weón es el hombre goma. Pero tú sabes dónde pisa. Vamos a una sección. Nico, 100 kilos sobre mi espalda.
No, no, no. Sí. No, usted no. No, no, no. Asistente, el piso, 110 kilos, ¿cuánto estás? 110. 110, te va a subir arriba mío. No, weón. Te dije que no te comieras la pizza, weón. Te dije que no te comieras la pizza antes del programa. Ahí, por otro lado. Te dije que tranquilo, no te... lento, lento. Voy a sentir el doble de presión con los vidrios. Ah, estás loco, weón. Vamos, con todo. Mantén los 5 segundos. 10 segundos, mantén 10. Weón, salta. No, no, mejor no salte. Un despacito para atrás. Sí. Eran 10 segundos nomás y media hora. Ya, pero tírate para atrás. Tírate para atrás. Después de esto, la verdad, compadre, bueno, voy yo. No importa. Tráiganme la tina piscola. No. Me iba a tirar a la tina piscola. Oye, qué grande, de verdad te pasaste. Nico, extraordinario. Lo que acaba de hacer Magic One, increíble, chiquillo, increíble lo que acaba. Gracias. Viva Fernando Larraín, viva Helmut. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Mayega. Gracias a ustedes por la sintonía y el cariño. Nos encontramos cuando sea, pero con respeto.